Bienvenido a esta tercera lección de entrenamiento para anfitriones. Y en esta tercera lección quiero hablarte acerca del cuidado de niños. Este tema siempre es desafiante, pero a la vez es hermoso, ya que cuando nosotros invertimos tiempo en nuestros hijos, ellos serán cristianos, seguidores de Jesús, sólidos el resto de su vida. Quiero invitarte a cambiar la mentalidad de ver a los niños como una distracción, como ¡ay, qué pesado, qué aburrido el estar enseñando a los niños! A el desarrollar una forma de pensar en la cual si tú inviertes tiempo con esos pequeños, ellos serán cristianos para todo el resto de su vida. Lo que tú le logras transmitir cuando ellos son niños permanecerá como una forma de pensar para el resto de su vida. Con eso en mente, quiero darte tres opciones en el cuidado de niños. La primera de ellas es que si los niños que están en tu grupo son niños que son capaces de quedarse quietos en una clase, ya tienen una edad entrando a la adolescencia en la cual pueden entender la clase, Los dejes con los adultos para que ellos puedan también al momento de la conversación después del video el participar y empezar a ser maduros en su forma de pensar. La segunda opción que quiero darte es la de contratar a alguien y cooperando todos los papás que están en el grupo, darle una pequeña ofrenda, un salario a aquella persona que esté cuidando a los niños. Y la tercera opción que quiero darte, que es la más desafiante pero la más hermosa, es que dos personas en tu grupo tomen cada semana el reto de ser los anfitriones de los niños. Date cuenta que estoy mencionando anfitriones de los niños. No tienen que ser maestros. ¿Por qué? Porque podemos utilizar la misma estrategia de DVDs con los niños. De hecho, allí en la mesa de información, en la congregación, tenemos el material para los niños. Son películas con mensajes hablando acerca de dejar de ser egoístas, mensajes como amar a tu prójimo, como el perdón, pero están en caricaturas. De tal manera que ellos ven una caricatura de media hora y terminando tienen su propio tiempo de discusión. Déjame decirte que funciona. Que los niños también aprenden de una forma diferente, pero aprenden, y tú puedes ser esa persona a la cual recuerden para el resto de su vida como aquella persona que les cambió su forma de pensar para bien. Así que terminando el tiempo de la caricatura que estarían viendo los niños, tienen una guía de preguntas en la cual tú no tienes que desarrollar, ya viene. Y es referente a lo que acaban de ver en la caricatura. De tal manera que ellos tienen su tiempo también de plática, de conversación, y de esa manera pueden aprender también. También otro de los beneficios es que cuando son dos personas adultas las que están dándole la clase a los niños, pueden pasar tiempo como adultos conociéndose, teniendo una relación de amistad. Por lo cual yo te sugiero que si van a ser hombres, sean dos hombres, y si van a ser mujeres, sean dos mujeres, que no sean de la misma familia, que no se conocen de tal forma que en el momento que están interactuando al cuidar a los niños, también se están conociendo y están pasando un tiempo de amistad. Estas son tres opciones que tienes, pero como te digo, te invito a que veas al cuidado de los niños como una área más de servicio en la cual estamos honrando a Dios. Gracias por tu atención y me gustaría orar por ti para terminar esta lección. Señor, muchas gracias por mis amigos que están viendo este video, por aquellos matrimonios que tienen niños. Te pido que tú les ayudes a no solamente aprender ellos como padres, sino también a tomar el tiempo para invertir en sus hijos, en este grupo pequeño, de tal manera que ellos puedan también impactar a los niños y no solamente entretenerlos. Ayuda, Señor, en la disciplina, que cada anfitrión de niños pueda tener la habilidad para manejar las situaciones de indisciplina. Y que los niños se sientan amados y no solamente como que se les está entreteniendo. Tú dijiste que dejáramos a los niños acercarse a ti
porque de los tales es el reino de los cielos, y lo creemos. Por eso te pedimos tu bendición, Señor, para cada uno de estos anfitriones de niños. Te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar en esta tercera lección y te invito a que continúes en tu jornada de entrenamiento como anfitrión.